Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Una servidora Edith Febles lista para compartir la cosa como es. Hoy tenemos un programa muy variado, vamos a ver el caso de un banquero que ha sido incluido en una lista nefasta en los Estados Unidos. En el día de ayer se daba a conocer y vamos a saber cuáles son las razones y quién es ese banquero en República Dominicana. También vamos a hablar con Laura Acosta Lora, y es abogada. Hablamos del caso de su madre, Piqui Lora, que ya falleció hace 19 años, sin embargo su nombre, su firma, ha sido utilizada para un acto ilegal en materia de terrenos. La jurisdicción inmobiliaria en República Dominicana está en el foco de la mirada de las autoridades actuales. Y bueno, también vamos a hablar de un reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos. A nivel internacional se está acreditando que República Dominicana, sus leyes, sus duras leyes, están propiciando la muerte de mujeres, y cita específicamente el caso de Esperancita, una chica adolescente que debía recibir un tratamiento, pero por su condición de embarazo y porque el tratamiento podía poner en riesgo la criatura, prefirieron dejarle morir, como al efecto ocurrió. Pero bueno, yo quiero aprovechar este momento para que mostremos nuestras cuentas en redes sociales, recordarles que tenemos periodista Edith Febles, @gmail.com, que por supuesto estoy en Twitter, estoy en Instagram, pero en YouTube, ahí estamos transmitiendo y es la comunidad que más va creciendo. Hay gente que está participando a esta hora activo en el chat, no sé si tienen alguna posibilidad a esta hora el director de mostrarnos cómo está nuestra cuenta Edith Febles. Lo vamos a hacer todos los días, como, bueno, una cosa que se cae de la mata todos los días al comenzar y al terminar. Ahí tenemos la imagen, pueden abrir el chat si es posible para entonces yo acercarme y distinguir los nombres de las personas que están escribiendo a esta hora. Se ponen en el chat, le dan al chat en vivo y el chat inmediatamente se pone más amplio y me puedo desaparecer yo, si eso es viable. Es simplemente un ejercicio táctico de ponerle, de tocarle, para que ustedes puedan ver en el chat a la gente que está participando. Gracias a todos ustedes por estar esta mañana. Ahí están mirando, gracias a los que están escribiendo y participando. Identifico a algunos de ustedes, muy agradecida. Al final del programa haré su comentario, ustedes pueden incluir los comentarios que deseen y por supuesto que yo quisiera que esta fuera una comunidad activa, porque si la gente se toma el detalle de entrar al canal, es bueno que tenga ese nivel de participación. Jimmy dice buenos días, gracias a Jimmy, a Francisco Durán, buenos días, y Rogelio Jiménez, buenos días. A la gente que está en Estados Unidos, en Canadá, también hay gente que nos está mirando desde Puerto Rico, recibe reportes desde España y también desde Suiza. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y por estar. Una comunidad que va creciendo. Yo después, al final del programa, cada día y al principio, quiero hacer este corte. Ustedes pueden entrar al canal, ahí ven la flechita roja que dice suscribirse, se suscriben, le tocan a la campanita y le avisa cuando el programa va a comenzar. Quiero comenzar, les dije que hay la emisión de unos documentos que censura a un hombre que ha sido banquero en República Dominicana, que tiene intereses aquí, y entonces una especialista en el tema bancario, de lavado de activos, una persona que ha sido académica, abogada, Claudia Álvarez, está con nosotros en la línea telefónica a esta hora de la mañana. Claudia, muy buenos días. Buenos días, Edith, y a tu público. Gracias por tenerme. Muchas gracias, Claudia, por aceptar conversar a esta hora de la mañana. Sabemos que lo primero que quiero que nos cuentes, este hombre es venezolano, figura un expediente en República Dominicana porque está asociado al Banco Peravia, que fue un banco que contra toda norma prudencial de este país, otra vez se da un fraude bancario, el señor Raúl Gorriti. Un poco que nos cuente de qué se trata esta información y qué implicaciones tiene para él. Fíjate, esto forma parte de un caso, realmente de dos casos, bien grande, pero la parte que nos toca como país es porque se refiere a la participación de este banquero o de dos banqueros que eran los que fueron en su momento los mayores accionistas del antiguo Banco Peravia de Ahorro y Crédito, que en el año 2014 fue intervenido por la Superintendencia de Banco por tener inconvenientes por su nivel de solvencia y por morosidad, por eso se intervino, y luego entonces se devino en el caso que hoy conocemos, que tiene que ver con fraudes
lavado de activos e incumplimiento con la ley monetaria y financiera. Esos son los señores José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray. El caso hoy en día está a nivel de juicio de fondo. No, en su momento, lamentablemente, en el año 2014, desde que se hizo la intervención, estos dos ciudadanos venezolanos se fueron, o más bien huyeron del país, y el caso ha seguido, y hay inclusive hasta una alerta roja a nivel de Interpol en búsqueda de estos señores. Entonces, el día de ayer, los Estados Unidos hizo público un indictment o un proceso que venía siguiendo ya desde muchísimos años, que estaba sellado, y procedió a hacerlo público, en el cual aparece Gabriel Arturo Jiménez Aray cooperando con las autoridades de los Estados Unidos, con otro caso que es también el que está interviniendo el señor Raúl Gorrín Belisario. Raúl Gorrín Belisario es otro venezolano que es más conocido porque luego de unas situaciones que se dieron en Venezuela con los medios de comunicación, pues adquirió Globovisión. Y más que todo sirve de cascarros para las autoridades, las altas autoridades de gobierno en ese país. Y este caso pues establece que Raúl Gorrín Belisario ha incumplido la ley de soborno de los Estados Unidos, que es la ley FCPA, y que movió un sinnúmero de dinero, una cantidad grande de dinero a través de cuentas de los Estados Unidos, Suiza, Panamá, etcétera, y que se puso de acuerdo con estos dos ciudadanos venezolanos que anteriormente te mencioné, que fueron los dueños del antiguo Banco Peravia, para a través de adquirir esa institución financiera en los Estados Unidos, se pudiera lavar dinero y pagar las altas sumas de sobornos a las autoridades venezolanas, a través de los cuales ellos estaban adquiriendo grandes contratos y servicios con la empresa PDVSA. Ese es entonces el gran caso que los tres tienen en vinculación, que es el caso PDVSA. Que si bien te puedo decir, nosotros conocimos el caso de Brecht, el caso PDVSA es un niño menor de edad, el caso de Brecht es un niño menor de edad al lado del caso de PDVSA, que es un caso extremadamente grande que involucra a un sinnúmero de países como son España, Francia, Estados Unidos, Panamá, Suiza, y etcétera. Yo quisiera... Pero que nosotros hoy amanecimos en la República Dominicana conociendo que, aparte de que el juicio de fondo se está llevando en la República Dominicana, los norteamericanos también le han dado seguimiento a esta situación y tienen una parte tal vez de la película que en el país se desconoce, porque son los movimientos de fondo que se hicieron usando a este banco local como parte de la pieza de ajedrez para trasladarlos o hacerlos llegar a otros países. Es importante recordar que un banco de ahorro y crédito tiene una serie de limitaciones en los servicios que puede prestar. Y uno de ellos es que no puede captar fondos en moneda dólar. Y estos fueron moneda dólar. Perfecto. Una cosa que te quería preguntar, Claudia, se supone que necesariamente esto implicará algún nivel de colaboración entre la justicia dominicana y la justicia estadounidense. Es muy probable que ya esto se haya estado dando por otras vías, porque recuerda que mencioné que estos dos ciudadanos venezolanos se fueron del país y entonces el país puso una alerta roja a través del Interpol, lo cual obviamente significaba pidiendo apoyo a los demás países donde estas personas pudieran estar o sus bienes o activos pudieran recibir o encontrarse. Y es muy probable que a la medida que los casos, tanto locales como en Estados Unidos, fueran avanzando, se hubiesen estado pidiendo cooperación mutua, que es uno de los elementos importantísimos en todo este sistema preventivo, tanto de lavado de activos como de elementos de soborno transnacional, y que la República Dominicana sí, yo puedo decir, me aplazo decir que es uno de los países más colaboradores, tanto con Estados Unidos como demás países.
Bueno, pues Claudia, ya lo saben, esto es un proceso que apenas inicia en los Estados Unidos y que refiere a este hombre que está en alerta roja por República Dominicana, venezolano, que vino aquí. Siempre lo único que se pregunta uno es cómo logran que esto pase en República Dominicana, porque después de lo que aquí se ha denominado la crisis, que no fue otra cosa que un fraude bancario en el año 2003, cuando tres entidades financieras de este país colapsaron y República Dominicana, los dominicanos y dominicanas todavía estaban pagando esa deuda, se supone que se adoptaron medidas extraordinarias para, de alguna manera, fortalecer los controles internos en República Dominicana e imposibilitar que este tipo de timo fuera posible. En otra oportunidad, Claudia, me gustaría sí hablar un poco contigo de eso y de las regulaciones, obviamente especializada también en el área de lavado de activos, que digamos que tenemos leyes recientes, pues es bueno y además de oportuno, es para mí un honor que puedas participar acá. Así que muchísimas gracias. Siempre a tu orden, pero sí me gustaría cerrar con el hecho de que sí hay un instructivo de evaluación de idoneidad que lamentablemente es del año pasado, pero que sí tiene tres puntos esenciales como su pilar, que son evaluar en base a la prevención de lavado de activos, en base a la experiencia y en base a la ética, para saber si es idóneo, no solamente la alta gerencia, sino también los accionistas y dueños. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. Claudia Álvarez, abogada especializada en el tema de lavado de activos, por estar esta mañana acá. Yo quiero decir, en el día de ayer y pasando a otro tema, el periodista Marino Zapete, que comparte programa aquí en la tarde, de cuyo programa también de alguna manera yo soy parte, cada vez que Zapete sale de vacaciones o tiene alguna gestión, ustedes saben que me quedo, ha hecho una grave denuncia. Zapete tenía una actividad en Santiago y de alguna manera esa actividad fue hostigada, sufrió un hostigamiento por unos grupos que están plenamente identificados. Obviamente no hay duda de que las autoridades pueden identificarles. Que profirieron amenazas específicas. Yo les invito a que vean el programa del Jarabe del día de ayer, Zapete lo cuelga cada día. En ese programa desarrolla dos temas fundamentales. Por un lado está las advertencias de las amenazas que se han proferido en su contra por parte de estos grupos ultras, y también está el tema de su conversación con la fiscal del Distrito Nacional, que de alguna manera para mí es de sumo interés, porque es una denuncia que en su momento formulaba que los fiscales del país habían sido escogidos, la gran mayoría fueron escogidos antes de que terminara un concurso. Y entonces, ayer dice Zapete que fue rellenado prácticamente por esta magistrada. Yo estuve mirando con interés los términos de esa conversación, obviamente, y sobre todo tomando en cuenta que no es un ejercicio personal. O sea, yo creo que incluso yo que tuve acceso a las fuentes que identificaron cuáles iban a ser los fiscales designados, como al final todos, la gran mayoría fueron designados, independientemente de que hubiese un concurso y uno no es adivino, a muchos de ellos ni les conocía, no sabía ni quiénes eran, ni hay un asunto personal con la gente, sino que es triste y lamentable que en este país haya que deber como favor lo que se puede ganar con méritos. O sea, si es gente con méritos y puede ir a un concurso y ganar con méritos, no entiendo por qué la estructura gubernamental agradece que tenga que deberle el puesto, y que hubiesen fiscales que celebraron y que comunicaron a sus amigos y allegados que lo sabían, que iban a ser fiscales antes de que el concurso terminara. Pero lo que es más, que eso iba en perjuicio de los demás compañeros de todo el país que iban a esos concursos pensando que efectivamente estaban en un concurso. Así que si buscan el programa de ayer, que sube en su cuenta, van a encontrar detalles como ese. Y yo, por supuesto, que frente a todo lo que significa hostigar a la gente por lo que piensa y por lo que dice, nunca podría estar de acuerdo. Yo creo que parte esencial de la democracia y de la libertad es que la gente se exprese libremente. Yo podría no estar de acuerdo con alguna persona o con algún grupo y nunca se me va a ocurrir ir a fuñir. O sea, simplemente que digan lo que piensen y que convenzan con los argumentos, nunca jamás con las amenazas, porque ese es el inicio de las épocas más oscuras que han vivido todos los países. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a estar con Laura Costalora, y es abogada. Los que falsificaron la firma de Piqui Lora, señores, cuánto truco en este país. Pero además, los que están ostentando los terrenos que están en disputa en Samaná y por lo cual falsificaron la firma de la abogada Piqui Lora, ya fallecida hace 19 años, tiene muchos padrinos. Eso está donde quiera. Yo hoy me sorprendí y lo conversaré con Laura. Hablaremos del por qué y qué fue lo que pasó en ese caso. Pero además estaremos hablando sobre las graves consecuencias que tienen para la vida de las mujeres en este país
el hecho de que República Dominicana figure como uno de los 5 países donde se prohíbe de manera absoluta todo tipo de aborto. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.